Amigas y amigos, de nuevo estamos aquí en estos cortos teológicos con el tema que estamos viendo sobre el reino de Dios y la buena voluntad. El otro día nos centramos en lo propio del reino de Dios, que lo constituyen como buen anuncio, como evangelio, que es precisamente que ese reino de Dios es cercano a toda la gente de la calle, esa cercanía de Dios. Y la cercanía la expresa, la cercanía a toda la gente de la calle, es decir, con esas tres categorías, la cercanía a los sencillos, a los pequeños y a los pobres, como prototipo de la gente de la calle, la gente de buena voluntad, simplemente, ¿no? Y no a los sabios y entendidos, a los que los engríe a costa de la buena voluntad, los engríe su poder, en definitiva, ¿no? Vimos eso. Entonces, hoy querría centrarme en la pedagogía de Jesús, que corresponde a los textos, a las tradiciones que recogen lo más auténtico históricamente de esa pedagogía, conservado en las llamadas parábolas del reino de Dios, las parábolas del reino. Fíjense que hay un autor, Joaquín Jeremías, un gran exégeta, que tiene un libro, Las parábolas de Jesús, ¿no? En que en la introducción ya señala lo siguiente, dice, quien estudia las parábolas de Jesús, tal como nos las han transmitido los tres primeros evangelios, están los tres sinópticos, ¿no? Trabaja sobre un fundamento histórico especialmente sólido. Las parábolas son un fragmento de la roca primitiva de la tradición, lo más auténtico, que remite a lo que así lo expresó Jesús, ¿no? Por todas partes, dice, tras el texto griego, se deja entrever la lengua materna de Jesús, que es el arameo, ¿no? Y después, con toda la metodología, Joaquín Jeremías es discípulo de la perspectiva de la Sitchin Leben, de la metodología de la historia, de las formas de Bullman y Dibelius, ¿no? Y con esa metodología llega a la conclusión de que estamos tocando los talones del hecho Jesús, lo más auténtico de aquello que de Jesús dijo, su propia pedagogía. Y por eso después dirá, las parábolas de Jesús son además algo enteramente nuevo. En toda la literatura rabínica no encontramos ni una sola parábola del tiempo anterior a Jesús. Pone alguna excepción pequeña. O sea, por tanto, estamos con las parábolas conectándonos con la pedagogía de Jesús históricamente accesible por la metodología de la historia de las formas, ¿no? Estas parábolas del reino, en parábolas, ¿no? Como dice la expresión para ballo, la palabra griega, es tirar al lado, para, la preposición griega para decir eso que digo ahí, entiéndelo de otra manera, significa otra cosa, tíralo para el lado, no seas fundamentalista, literalista, no significa otra cosa, ¿no? La parábola. Y al decir, es como dos expresiones griegas también semejantes, ¿no? La palabra metáfora es tirar más allá, metá, la preposición griega. O bien la expresión analogía, es una palabra que para entenderla hay que tirarla para arriba, aná, ¿eh? Ya significa otra cosa. Para entenderlo bien hay que ir muy arriba en cuanto a su significado. Siempre estamos hablando de algo que es inefable, que corresponde a lo que Dios es, a la trascendencia. Tiene un significado profundamente trascendente, ¿eh? Por tanto, no se puede ser literalista. Eso es una forma de expresar otra cosa, algo radicalmente distinto. Eso en el tema de la parábola, el primer evangelio de Mateo que tenemos, ¿no? El capítulo 13 dice, introduce esa primera parábola común a los tres sinópticos, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? La introduce diciéndolo, a vosotros, les dice a los discípulos, a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino, misterio, y usa ese término,
lo oculto, lo misterioso del reino, lo que significa eso del reino de Dios, ¿no? A vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros, no? Aquello que en Lucas capítulo 10, versículo 21, emocionaba a Jesús cuando, volviendo los discípulos de la misión, les pregunta cómo les fue, y ellos le dicen: muy bien, hasta los demonios se nos sometían. Y Jesús se emocionó, y hay esa forma de plegaria: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los sabios y entendidos y lo has revelado a estos pequeños, ¿no? Y usa el término nepioi, sencillos, ¿no? A estos sencillos. Sí, Padre, porque en eso consiste tu buena voluntad, en la buena voluntad de los sencillos, ¿no? Donde hay buena voluntad, hay sintonía con la buena voluntad de Dios, ¿ya? Por eso a vosotros, los sencillos, otras veces dirá los pequeños, mikroi, o bien los pobres, tohoi, ¿no? Es de vosotros el misterio del reino, ¿eh? Y por eso él continúa en ese texto de Mateo 13, ¿no? Son felices vuestros ojos por ver lo que pueden ver, ¿eh? Y sus oídos son felices por escuchar lo que pueden escuchar, el anuncio del reino, de lo que significa, de esa otra realidad que significa ese reino, ¿no? Fíjense que esa palabra se os ha dado a vosotros, los sencillos, los misterios del reino. Ese término mysterion, que usa el griego, es el mismo término que emplea las cartas de Pablo, los textos más antiguos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, en textos, por ejemplo, Colosenses 1, 26, 27, donde usa el término misterio. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades anteriores, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que aquí son sus pequeños, sus gente sencilla, ¿no? Ese misterio, ¿qué entiende Pablo ahí? El misterio, dirá el versículo 27 del capítulo primero de Colosenses, ¿no? A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y Pablo entiende por misterio lo que Dios tenía bajo el poncho, diríamos en Chile, oculto, y que ahora se ha revelado. ¿Y qué es lo que ahora se ha revelado? La nueva alianza, que Dios se ha acercado a toda la gente de la calle. Y aquí para Pablo esa cercanía misteriosa es que se ha revelado por igual a judíos y a gentiles. Es la revelación a los gentiles. Dios no ha elegido a un pueblo judío más que a los otros pueblos. Los ha elegido a todos. Y eso que antes en la antigua alianza no se conocía, estaba oculto, que Dios ha elegido a toda la gente por igual, no a una raza más que a otra, eso ahora se ha revelado. No hay ni judío ni gentil, ¿ya? Entran los gentiles en el reino. Eso es lo que estaba oculto eternamente en Dios y que ahora se ha revelado. Bien, esa cercanía de Dios a toda la gente de la calle, donde estaban los marginados, por los que pretendían ser los justos cumplidores de la Torá del pueblo hijo de Abraham, ahora eso se ha acercado a toda la gente de la calle, ¿ya? Ese es el núcleo de las parábolas también. El misterio del reino que ahora se ha revelado a estos sencillos, ¿ya? A la gente de buena voluntad, ¿ya? Esta parábola, entonces, la primera, la inicial, la primera es la que narra Jesús y después explica en qué consiste. Cuando le dicen: ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no? Dice: a vosotros se os ha dado conocer lo que significa. Y se la explica. La parábola del sembrador famosa, la común y la primera inicial de todas las parábolas, es que hay un sembrador, que va a sembrar semilla, tira la semilla, y esa semilla cae en el campo o alrededor del campo y en diversas situaciones de ese campo. Son los tres elementos, ¿no? El sembrador, que siembra la semilla y que la tira al campo y a donde cae,
en el campo y alrededor del campo, ¿no? Entonces, la interpretación es, que hace el mismo Jesús, el sembrador es el Espíritu de Dios, Dios mismo, siembra. ¿Y qué siembra? La semilla, que es la palabra de Dios, el anuncio, esa es la semilla. ¿Y el campo qué es? La conciencia receptora de esa palabra, el corazón, en el sentido bíblico, la apertura de la conciencia, la buena voluntad, por tanto, que permite precisamente esa apertura de la conciencia, dejar que se interpele la libertad a decidir en la línea de lo que esa toma de conciencia implica. Cuanto más conciencia abres y más tomas conciencia del impacto de lo que significa esa palabra, más motiva la libertad a decidir en la dirección de eso de lo cual has tomado conciencia, y que por lo mismo hace feliz, ¿no? Como dice, felices ustedes. La felicidad es la conciencia de un sentido que hace feliz por la conciencia precisamente del sentido que aporta. Y cuanto más conciencia tienes, más feliz eres. Más supera la angustia del sinsentido, ¿ya? Ese es el tema, ¿no? Entonces, en la parábola del sembrador contrasta esa caída de la palabra en tres aspectos del campo, de la conciencia receptora. Uno primero, que es lo primero dice, hay semillas que caen fuera del campo, fuera de la buena tierra, caen en el camino, ¿ya? Y eso en Mateo lo llama a ellos, no pasa nada con ellos, a ellos, son los otros. El contraste con vosotros sois felices porque abristeis el corazón, la conciencia, la buena voluntad, y no a ellos, ¿ya? En Marcos, en lugar de a ellos, dice los de fuera. Los de fuera son como aquellos cuyo corazón está significado por el camino exterior, ¿ya? En que vienen los pájaros y se comen la semilla y no pasa nada, no están ni ahí, no abren la conciencia para captar el significado que puede interpelar su conciencia, ¿no? No están ahí, no están con la conciencia abierta, no aportan la buena voluntad. O bien Lucas dirá los demás, ellos, los de fuera, los demás, que es los que están con la conciencia cerrada y por tanto con la imposibilidad de motivar su libertad en la dirección de lo que eso significa. Eso es lo primero. En cambio, cuando la semilla cae en buena tierra, ¿ya? La buena tierra, distingue ahí también, en la buena tierra, tres tipos de condicionamiento de esa buena tierra en que cae la semilla. Uno, dice, cae en la tierra, pero hay muchas piedras, la tierra con piedras, y brota la semilla, pero con que no tiene raíces, se seca, ¿ya? Y pone la buena tierra una mínima buena voluntad, pero demasiado condicionada por las piedras que hacen que no pueda fructificar, se seque. Un segundo tipo de semilla cae en la tierra, pero hay mucha espina, muchas espinas. Y ahí concreta lo que significa, sobre todo en Lucas, ¿no? Dice, lo que significa esas espinas son las preocupaciones de la vida ajena, ¿no? Está en otra, ¿no? Y sobre todo las riquezas, dice Lucas, ¿no? Están preocupados por las riquezas, dice, es interesante lo que significa la palabra, pero el negocio es el negocio, y no saben lo que se pierde, y no brota, por culpa de la riqueza y de las preocupaciones intramundanas que no dejan tomar conciencia de lo fundamental de la existencia, de lo que vale la pena decidir para que haya tenido sentido esa existencia, ¿no? Y finalmente hay la semilla que cae en tierra buena. Y en tierra buena es la conciencia abierta, la buena voluntad, que acoge, no se corre, no hay obstáculos para eso, acoge esa palabra y deja que la libertad se deje interpelar para decidir en la dirección de lo que ha descubierto esa conciencia abierta, con esa buena voluntad. Y ahí produce el fruto transformador en la acción de la libertad a partir de esa buena voluntad, de esa conciencia, transforma
en un 100%, dice, o en un 60%, o en un 30%. Lucas invierte, no, Marcos invierte y pone en 30, en un 60, en un 100. En cambio, Lucas no pone esas proporciones, sino dice, y produce el fruto con perseverancia, sin distinguir cantidades, ¿no? Esas son la forma de reaccionar gracias a la buena voluntad, la conciencia abierta que deja que sea interpelada la libertad. En ese pluralismo de la respuesta, de la buena voluntad, hay otras parábolas que son tres, querría destacar. Primero, la parábola que está en Mateo 25, conocida como la parábola de los talentos, en que es un, no es un sembrador aquí, sino que es un empresario, digamos, el que da, digamos, los elementos para que comercien a sus... Y él se va lejos, se fue lejos, el empresario, como Dios, a Dios no lo ha visto nadie nunca, ¿no? Deja el corazón de la gente que invierta esos talentos. A uno le da 10, a otro 5 y a otro 2, y a otro 1. Lo reparte en forma distinta. Y entonces cuando vuelve de lejos, a ver cómo han reaccionado esos siervos, ¿no? El que trabajó con 10 le dice, está muy bien para adentro, y lo elogia. El que lo hizo con 5 también lo elogia, el de 2 también lo elogia y le da lo mismo, accede al reino, ¿no? Y el que le había dado 1, ese lo enterró. Dice, por tan poca cosa no vale la pena, y lo enterró. Y lo riñe, le dice, no, tú tenías que haber hecho con ese 1 lo que podías y no hiciste nada. Y después la máxima final dirá, a quien más tiene, más se le dará, y a quien poco tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Y uno dice, parece una injusticia, pero no es injusticia, es experiencia real, ¿no? El que más tiene es el que abre la conciencia. Cuanto más la abre, más motiva la libertad y más gozo experimenta en ello. El que tiene poco, el que la abre poco, lo poco que abre, ligerito, se puede distraer y no sabe lo que se pierde. Que aproveche, digamos, siempre, y hay un tema plural ahí. En el fondo es decir, si tú recibes 1, estás condicionado por 1, no lo entierres. Responde por el 1 que tienes, no se pedirá 2. Cada uno tiene que, a partir de sus condicionamientos, responder. Y la buena voluntad de responder es la que se premia, no la eficiencia del que ha respondido más porque tenía esa buena voluntad condicionada con un ADN mejor que otro que tiene un ADN peor. Seremos juzgados por la fidelidad a la luz de lo que cada uno tiene, no por la mayor o menor eficiencia o resultado, cantidad en resultado. No es la eficiencia lo que se juzga, sino la fidelidad a lo que cada uno en su buena voluntad puede responder, ¿no? Ese es el tema. Eso está muy claro en otra parábola, que es la parábola de los viñadores. Aquel también empresario, ahora es un viñatero, ¿no? Que entrega, va a la plaza a contratar viñadores, ¿no? Y va a primera hora de la mañana y los contrata y les dice, yo les pagaré un talento, les dice, ¿no? Al final del día. Y va a media tarde, también lo mismo. Y va a última hora, cuando ya falta una hora, va a terminar el día, y todavía encuentra a alguien que está ahí, dice, ¿y nadie te ha contratado? Dice, no, nadie. Dice, pues ves también a la viña. Y entonces viene la hora de pagar, se pone primero el que llegó último, trabaja una hora y le da un talento. Los que llegaron a primera hora de la mañana, calculan, uy, a nosotros, y no, llegan ellos, les da también un talento. Y después estos critican al otro, le dicen, no es justo, pagaste lo mismo al que trabajó una hora que los que hemos trabajado todo el día. Y el patrón dice, no, no es, porque el criterio es la misericordia, no la justicia, ya, no la eficiencia. Y por tanto, reciben todos, el premio es gratuito para todos, tampoco lo han merecido los que trabajaban todo el día, sino que es gratuito para todos. Y por tanto, tendría que estar contento el primero de que haya dado lo mismo al otro, de que sea tan generoso el patrón, y no criticar, porque tú tampoco mereciste lo que te dan. Es gratuito también para ti, aunque hubieras trabajado toda tu vida, ¿no?
es lo que se ve en forma más claro en la famosa parábola conservada solo por Lucas, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que es el mismo significado, ¿no? De otra, con otro contexto mucho más tierno, ¿no? En que el padre da la herencia al hijo mayor y al hijo menor, el hijo menor lo pide y al hijo menor se va y se lo farrea todo, se lo gasta con prostitutas, digamos, y cuando ya no tiene nada, no le queda nada, se acuerda de su padre y dice, uy, iré para allá, a ver, le diré que me perdone, a ver si me deja entrar, al menos allí comía, porque estaba en miseria total, ¿no? Y cuando está en eso, él yendo hacia el padre, dice que el padre fue corriendo al ver venir al hijo de lejos también, se le tiró a los brazos, no le escuchó ningún discurso de arrepentimiento, sino que previo a eso, gratuitamente, el padre es primero su misericordia, que el arrepentimiento incluso, ¿no? Y lo abrazó, hizo sentirse, digamos, acogido a este pobre chiquillo, ¿no? Y lo entró en el banquete. Y entonces viene el hijo mayor, que es el equivalente al que ha trabajado todo el día en la parábola del viñatero, y él dice, no es justo, ese se lo farreó todo y le da el banquete, y yo que he estado trabajando siempre, no. Y entonces sale el padre a decirle, oye, no, entra tú también al banquete, porque es gratuito para ti también, no lo mereciste, y deberías estar contento de que aunque sea última hora, tu hijo menor lo recapacitó, ¿eh? Es como el que trabajó con un talento o que se contrataba a última hora nomás, ¿no? Es misericordia para ti también, no lo mereces tú tampoco, también es para mí, el reino de Dios es gratuito y es solo, lo reciben todos siempre que haya buena voluntad, sea cual sea la eficiencia de que es capaz esa buena voluntad. El criterio es la buena voluntad de los sencillos, de los pobres, de los pequeños, ¿no? Ese es el concepto fuerte. El reino de Dios es gratuito. Es un don gratuito cuya condición es solo acogerlo. La buena voluntad que lo acoge según los condicionamientos en que está cada uno. De un talento, o de dos, o de diez, sea cual sea la situación. Esa es la grandeza, lo que constituye el Evangelio, o sea, la buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado a toda la gente de la calle, a toda la buena voluntad de la gente. Es una relación profunda entre reino de Dios, lo que Dios es, y la buena voluntad, el corazón abierto a acoger felices los que abren la conciencia a eso, sea cual sean las posibilidades reales de cada uno, siempre desde su respectiva buena voluntad. Ese es el tema. Seguiremos el próximo día con otras perspectivas de las parábolas, de este lenguaje tan cercano a Jesús. Que estén bien.